Esto es Ser en Glamping. En Uvita de Osa, en el Parque Nacional Marino Ballena, un proyecto de los hermanos Carolina, Marcia y Juan Manuel Artavia abrió sus puertas, un concepto diferente. Fue una idea diseñada por mis hermanos porque en pandemia cuando estuvimos, la familia estuvo aislada por el tema del COVID, tuvimos 14 días de internamiento en la casa, entonces tuve el chance para poder sentarme y empezar a hacer dibujos de bocetos, ¿verdad? Y esto yo lo hice a mano, después lo pasé a una de mis empresas, al Grupo Alkin, ellos me la diseñaron y después con mi otra empresa inmobiliaria, Alder Inmobiliaria, fue que lo construimos y bueno, gracias a Dios hoy ya tenemos las puertas abiertas para que el mundo venga a disfrutar de esto tan lindo que nació de la cabeza de tres hermanos que quisieron incursionar con algo diferente. Un concepto que va de la mano con el ambiente. Eso es lo que queremos, ¿verdad? O sea, que sea amigable con el ambiente, que la gente pueda disfrutar de la naturaleza y los espacios verdes, de la playa, y que tengan todas las comodidades al mismo tiempo, ¿verdad? Como lo ves, es una tienda de campaña, se llaman tipis, ¿verdad? Nosotros las trajimos de Estados Unidos, tienen todas las comodidades de habitación, ¿verdad? Tienen camas, unas con camas king, otras con camas dobles, aires acondicionados, tiene tina con agua caliente, baño personal, servicio, y estamos a 150 metros del Parque Nacional Marino Ballena caminando, ¿verdad? Que es sumamente importante, un lugar ícono en el país. Un proyecto familiar de gente de Pérez Celedón, que quiere dejar su huella en el cantón de Osa. Ayudándoles a ellos al 100% en todo, porque de eso se trata, tenemos que ayudar nosotros como padres a ellos para que se desenvuelvan. Sabemos que los tres se han desarrollado bien con nosotros a la par y en los proyectos ha ido bien en ellos. Qué gente joven, son emprendedores, es una familia que decide que tiene un lote y visualiza algo. ¿Qué es lo que visualiza? Visualiza un proyecto y ese proyecto pues realmente lo logra plasmarlo primero en un plano, un anteproyecto y luego llegan a lo presentan a nosotros y claro, nos encanta cuando encontramos un proyecto como este tipo. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente que le ha dedicado tiempo, esfuerzo y trabajo a este tipo de proyectos se va a esmerar porque todo siempre salga adelante. ¿Y cómo puede usted localizar los detalles de Ser en Glamping? Pueden encontrar en todas estas plataformas digitales como Booking, TripAdvisor, también por medio de nuestra página web www.serenglamping.com. Ahí pueden reservar directamente y contarles que también contamos con el tema de Ser en Tours, que nacen también a raíz del hotel para mover a nuestros turistas y a la gente que nos venga a acompañar al proyecto. Podemos hacer tours de las ballenas, podemos ir a la Isla del Caño, podemos hacer snorkeling, paddleboards, clases de surf. Un concepto nuevo, que desde ya es un atractivo más en una de las zonas más bonitas del sur.